Muy buenas. Ahí están el Omar, el Herá, ese Germán, NDA, no sé quién es, y vosotros, ¿vale? Vamos a hablar de la refrigeración del PC. Porque hay muchas formas de refrigerar el PC. Ya sabéis que la refrigeración es importante, ¿vale? Y lo que quiero centrar, vosotros me preguntabais sobre la refrigeración líquida custom, ¿no? Quiero centrar un poco la charla a ver qué tan importante, qué tan necesaria es la refrigeración líquida custom. Muchos dicen, oye, una refrigeración líquida custom vale mucho dinero, ¿es necesaria? ¿Hasta qué punto? ¿Es solamente estética? Vamos a hablar un poquito sobre todo esto, ¿vale? Y también, evidentemente, una mejora técnica. Vale. Entonces, lo primero, voy a soltar un pequeño sumario, ¿vale?, de lo que vamos a hablar en la charla, ¿vale? Vamos a hacer una rápida introducción a lo que es la refrigeración del PC, ¿vale? Vamos a hablar de los disipadores pasivos. Vamos a hablar de la refrigeración activa por aire, la que normalmente tienen todos los PCs. Cuando nosotros compramos un PC, viene refrigerado por aire, ¿vale? Vamos a hablar de la refrigeración líquida all-in-one, aquella que compramos y viene ya montadica, todo en su sitio. Vamos a hablar de las customs, aquellas que montamos por piezas. Y luego vamos a hacer una comparativa de todas estas formas de disipar el calor, para luego terminar una conclusión y poder comentar un poco vuestras impresiones y cuál escogeríais para vuestro perfil, porque muchas veces dices, oye, para ofimática no hace falta una refrigeración líquida custom, ¿no? Me monto un PC sencillo y con una refrigeración por aire ya me alcanza. Pero algunos, por ejemplo, son muy maniáticos con el sonido. Hay gente que yo le he montado PCs con disipadores pasivos completos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, trabajan en escribiendo libros o hacen traducciones y no quieren tener ni un ventilador sonando al lado. Y utilizan todo un PC con refrigeración pasiva. Vamos a hablar un poco de todo esto, ¿vale? Entonces, una rápida intro a lo que es la refrigeración, ¿vale? Todo componente eléctrico, al consumir energía, genera calor. Por esto es que el PC tiene calor dentro. Y por eso es que hay que disiparlo. Nuestro PC, dependiendo de la potencia que tenga, pues genera más o menos calor. Ponemos un i9 ahí, un pedazo de bicho, lo encima lo overclockeamos con una 2080, pues esto genera mucho calor. Y hay que disiparlo. Ahora vamos a ver por qué, inclusive, ¿vale? ¿Ves? Al calor hay que controlarlo para evitar fallos y alargar inclusive la vida útil de los componentes, ¿vale? Porque inclusive si los componentes trabajan muy calientes, puede dar problemas al PC. El caso claro está en los portátiles. Los portátiles normalmente tienen una vida útil más corta, terminan de petar bastante rápido. Esto es porque trabajan muy caliente en la mayoría de los casos, ¿vale? Vale, ¿qué más? Existen dos tipos de refrigeración, la activa y la pasiva, ¿vale? Hasta hace poco los portátiles todos tenían refrigeración pasiva. No encendías el portátil y escuchabas un ventilador ahí. Hace poco no pasaba esto. Inclusive algunos que son pequeñitos, que no son muy potentes, no la tienen activa, la tienen pasiva. Utilizan disipadores pasivos. Ahora vamos a hablar qué son, a ver qué son, ¿vale? Y los activos, pues, aquellos que pues o usan líquido o usan aire con ventiladores y tal, ¿vale? Lógico. ¿Veis? Si no todos los componentes consumen la misma cantidad de energía. Por lo tanto, no todos necesitan una refrigeración activa, ¿vale? En nuestro PC hay dos componentes que requieren una refrigeración activa. ¿Quién me dice cuáles son? La refrigeración activa, ¿en qué? Tú te cortas, ¿eh? Porque te veo ahí. La refrigeración activa en nuestro PC, hay dos cosas que la necesitan. La tarjeta gráfica es una, ¿vale? Cuando compras una tarjeta gráfica viene con un ventilador, con un disipador, ¿vale? Y otra más es el CPU. Son dos casos claros. Ahora, por ejemplo, con los nuevos procesadores AMD, el chipset, en la versión más alta de gama, pues ya necesita un disipador activo. Porque el chipset se calienta bastante. Entonces ahí hay que meter una disipación activa, porque si no, no alcanza, ¿vale? Y si llega a tener un pico de temperatura grande, pues puede pasar lo que dice aquí, ¿no? ¿Qué pasa si no refrigeramos adecuadamente el PC? Pues ahora lo vamos a ver, ¿vale? ¿Dónde se genera el calor? Es lo que comentamos. La lista de componentes que podemos necesitar refrigeración activa es esta, ¿no? Chipset, CPU, GPU. Poco más. Hasta hace poco los discos no necesitaban refrigeración activa. Ahora empiezan algunos a necesitar refrigeración activa. Los M2 empiezan a calentar bastante. Y más inclusive cuando dentro del PC hay mucho calor. Y si no lo hacemos, entran en un estado de bajo rendimiento. Ahora vamos a mirar, ¿vale? Vale. Vamos a hablar de la refrigeración pasiva, ¿vale? Yo os he hecho, para que mientras que yo hablo y os doy la chapa, podáis ver un pequeño cuadro en donde he puesto una puntuación, ¿vale? Para cada cosa. Este tipo de... Vamos a esperar a que termine ahí, pues si no me muero. Hostia, mira el dron. Yo pensé que se quedarían en los aros, tío, pero el dron está dando vuelta por la party. Está empezando a
Han dado toda la vuelta por toda la parte. Madre mía. Vale, estamos esperando que termine el mensaje y seguimos. Si no, me quedo mudo, chicos. GPU, CPU. Mira, Lomar López decía GPU, CPU. No se pierde nunca. Vale, seguimos. Los disipadores pasivos. Fijaros lo que pongo aquí. Colocación de los disipadores de metal de alta conducción térmica. ¿Por qué? Porque tenemos que poner un disipador pasivo que sea capaz de conducir ese calor. No todos los componentes, lo pongo de plástico, nos sirve, ¿no? No todos los metales, inclusive, conducen la temperatura de la misma forma. Por ejemplo, aluminio. No vamos a entrar en valores, pero el aluminio es la mitad eficiente que el cobre, por ejemplo. Y hay muchos disipadores que son de aluminio, ¿vale? Entonces esto es bueno saberlo. Por eso el cobre es más eficiente, un poquito más caro, pero que sepáis que es mucho más eficiente, ¿vale? ¿Veis? Cobre mejor que aluminio y mejor que acero, ¿vale? Inclusive algunos disipadores que compramos son de acero. Entonces esto es bueno saberlo porque dices, hostia, este disipador no va bien, es de acero, ¿vale? En ocasiones extremas se hacen uso de tubos de termofusión bifásico, es los típicos estos head pipes que conocemos de cobre. Los tubitos de cobre que veis por los disipadores, que están en la mayoría de los casos, incluso en los pasivos, ¿vale? En los que no tienen ventilador, algunos tienen head pipes. Ahora vamos a ver cómo funcionan esos head pipes y por qué son muy eficientes, ¿vale? El tamaño de disipador aumenta para aumentar su capacidad de disipación. Esto es una cosa muy típica de los disipadores pasivos. Cuanto más grande sea, más capacidad de disipación tendrá. Si lo ponemos pequeñito, será bastante restrictiva, ¿vale? Y se suelen utilizar en componentes que no generen mucho calor. Por ejemplo, la memoria RAM tiene una disipación pasiva. Nosotros compramos la memoria RAM y tiene un metal, que puede ser, normalmente son aluminio, y eso hace que disipe el calor la RAM. Normalmente no lo sabemos, pero los traen. ¿Os acordáis de las memorias bulk? Estas memorias venían con los chips a la vista, no tenían disipador. Eso no tenían disipador pasivo. Ahora las traen con el disipador pasivo, que aparte hace un poquito de embellecedor, ¿vale? Arregla un poquito estéticamente, pero también sirve. El objetivo real es ese, disipar la temperatura, ¿vale? Entonces, bueno, ahí tenemos una pequeña tabla que luego las compararemos, ¿vale? Fijaros, por ejemplo, esto es un disco M2 y es un disipador para un disco M2, ¿vale? Eso era un disipador pasivo. Esto que veis aquí es un chasis que está diseñado para poder montar dentro de él un PC completo, CPU y GPU, y disiparlo de forma pasiva. No hay ningún ventilador, ¿lo veis? Es un disipador enorme el chasis, que eso lo estuvimos viendo en el canal de YouTube, la Monster Labo, que lo que hace, pues, es en un enorme disipador con muchos headpipes hacer eso, de disipador pasivo para componentes que son críticos, que generan mucho calor, ¿vale? Esto que vemos aquí es un disipador Noctua, que por lo que se ve claramente es de acero, pero es bastante grande, ¿vale? Es imponente, es un prototipo que se vio en la Computex y que veis que es bastante imponente, es un cacharro así, ¿vale? Para el CPU. Una cosa curiosa, esto es una tarjeta gráfica con un disipador pasivo. Existen disipadores pasivos para tarjetas gráficas. Hoy día las tarjetas gráficas son muy, muy potentes y generan muchísimo calor. Casi que no alcanzan. Pero para una tarjeta gráfica sencillita, una 1050 Ti, una 2050 Ti, pues puede que alcance. Si queremos bajar, siempre trabajará más caliente. La disipación pasiva es lo que tiene. Va a trabajar nuestro PC un poquito más alto de temperatura que si le ponemos un ventilador, evidente, ¿vale? Pero podemos evitarnos el ruido del ventilador, ¿vale? Y es curioso, ese disipador está muy, muy, muy guapo. Vale, esto es refrigeración por aire, es lo mismo que la pasiva, pero con un ventilador dedicado a chuclarle aire y que baje inclusive más todavía esa temperatura, ¿vale? Aquí, esos son disipadores pasivos mejorados. En la mayoría de los casos utilizan headpipes, ¿eh? En la mayoría de los casos, aunque los hay que no. Entonces, tú ya sabes, si un pasivo trae headpipes es mejor, si es de cobre, mejor. Un activo, si además de todo esto trae un ventilador guapo, pues es mejor todavía, ¿vale? Esto es como una guía para saber comprar un disipador por aire, ¿vale? Entonces, el tamaño es lo mismo que el pasivo. Cuanto más grande, mejor, ¿vale? El tamaño y la cantidad de revoluciones de su ventilador mejora considerablemente. Esto es importante, ¿por qué? Porque lo que tiene la versión activa del disipador es que tiene un ventilador. Cuanto más potente sea, más grande y más revoluciones genere, más aire mueva, más eficiente. Esto es evidente, ¿no? Entonces, hay una contra que tiene esto, que esto no, mucha gente no lo sabe. El disipador de aire exparse mucho calor en las inmediaciones donde está. Por ejemplo, yo pongo un disipador de aire para el CPU, ¿vale?
El CPU va a estar, pero de fábula. Pero todo el calor va a estar en el área alrededor del CPU, ¿no? Y, por ejemplo, las VRMs de la placa base, si estamos haciendo un overclock o lo que fuese, las VRMs van a sufrir muchísimo. Se van a subir bastante temperatura. Piensa que todo ese calor que estás disipando se va por alrededor, inclusive el disco M2. Si tenemos un disco M2 que está justito al lado del CPU, levantará muchísimo las temperaturas, ¿vale? Y en el sistema, ese sistema de refrigeración básico que traen todos los PCs, por aire activo, ¿vale? Ahora creo que vienen, ahí tenéis el cuadrito que luego lo compararemos, y ahora creo que vienen pues algunos ejemplos, ¿veis? Esto es un claro ejemplo de un pasivo sin headpipes con un ventilador. Es un disipador por aire activo, ¿vale? El CPU, el disipador de Intel que viene en los procesadores, es así. Aquí ya tenemos algo más avanzado, con headpipes, ¿vale? Esto ya es avanzado y cuco, ¿vale? Y los hay grandes, ¿eh? Esto es enorme. Esto es un cacharro, ¿vale? Pero bueno, es eficiente. Fijaros en esto. Los headpipes son estos tubitos que vemos inclusive en todo tipo de disipador, los que veíamos estos de cobre, ¿vale? Esto es por dentro, es un corte transversal. Hay muchas técnicas para hacer el headpipe, ¿vale? ¿Y cómo funciona este headpipe? ¿Por qué es que es más eficiente? Porque es un tubo de cobre. ¿Y por qué le hacen esto? Estos cortes, o este polvo que veíais ahí, o estas, por ejemplo, estas láminas adentro. ¿Por qué? ¿Para qué? Ese es un vídeo explicativo, para que vosotros entendáis cómo funciona. El headpipe por dentro tiene un líquido. Normalmente trabaja en baja presión, no voy a decir vacío, pero en baja presión. Normalmente le echan un poquito de líquido, le sacan aire para que quede una presión negativa, ¿vale? Y el líquido, pues, en la parte caliente, se calienta, se evapora por las partes del borde que veíais en ese dibujo. Cuando se enfría en la otra punta, por condensación, baja. Llega condensado, se vuelve a calentar y se vuelve a enfriar. Y el líquido, en esta refrigeración por aire, pasiva o activa, es el líquido el que está trabajando y ayudando al cobre, ¿vale? A trabajar. Fijaros, no es una refrigeración líquida, pero tenemos líquido. Esto no lo sabíais todos, ¿no? Esto no lo saben todos. Inclusive muchos móviles empezaron a decir de que traen refrigeración líquida. Yo me empezaba a flipar. Claro, ¿cómo refrigeración líquida en un móvil? ¿Dónde vas? Zumbao. Pero sí, es verdad, ¿por qué? No es la refrigeración líquida que estamos acostumbrados los gamers o los que usamos PCs, que son aquella de los tubos y tal, pero los headpipes es lo que tiene un móvil. Que ojo, meter un headpipe en un móvil tiene tela, ¿eh? Y eso es a lo que se refiere, ¿vale? 2050 a ti, dice el Omar López. Sí, se me escapó, tío, ¿no? Está en todas, el Omar, ¿eh? Madre mía. Madre mía, bueno. Refrigeración líquida I.O. es la All-in-One, ¿vale? Es la abreviatura, ¿ok? Ahí tenéis el cuadrito, luego los compararemos. El líquido que tienen las refrigeraciones líquidas, tanto la All-in-One como la Custom, es un elemento con mayor capacidad de transferencia térmica comparada contra el aire, ¿vale? Entonces, cuando trabajamos con una refrigeración líquida, utilizamos el líquido que se mueve en el loop cerrado para coger ese calor, llevarlo a una zona fresca y volver a llevarlo a la zona caliente. Y el líquido transfiere mejor la temperatura. Tiene una transferencia, fijaros, es la diferencia, es bastante vasta. Es casi 20 veces más eficiente que el aire. Por eso es que se usa el líquido, ¿vale? Inclusive por eso el headpipe tiene líquido por dentro. Y dependiendo del material del headpipe, es una cosa que no os he comentado, el tipo de líquido que hay dentro. Por ejemplo, en los headpipes que son de cobre, normalmente es de agua. Pero en los headpipes que son de aluminio no se puede utilizar agua porque genera un poco de óxido y utilizan metanol, que es un alcohol, ¿vale? Es curioso. Pero fijaros, casi el doble de eficiencia en transferencia eléctrica tiene el agua versus el aire, ¿vale? Entonces, en el caso de la refrigeración líquida, a mayor superficie de intercambio térmico, gracias a las aletas del radiador es donde más tenemos eficiencia. Ya habéis visto que el disipador pasivo por aire tenía que ser cuanto más grande, mayor. Pero aquí lo más importante es que el radiador sea grande, ¿vale? Ni que la bomba vaya rápido, ni que los tubos sean gruesos, ni que los tubos sean largos, porque son cosas que me ha preguntado la gente, ¿vale? Sino que el radiador es donde más está en uno de los que más está el intercambio de transferencia térmica, ¿vale? Pero sí también, y mucho más inclusive que el radiador, son los ventiladores. En una RL Custom, los ventiladores son los que más van a paliar ese calor, ¿vale? Porque cuanto más rápido giren, más aire voy a meter en esas aletas y voy a enfriar más ese radiador, ¿vale? Y ese radiador a su vez enfriará el líquido y el líquido el componente, ¿vale? Una cosa buena que tiene una refrigeración líquida, tanto All-in-One como Custom, es que elimina el calor de la zona. Yo pongo un disipador All-in-One
de líquida en un CPU y todo el calor que genere el CPU lo estáis sacando de la zona. No va a estar yéndole ni al disco M2 ni a las VRMs. Esto es mucho más eficiente en ese sentido. Si quiero hacer, por ejemplo, un overclock, me gusta trabajar con el overclock, jugar con el overclock, o tengo un M2 que ya está a 60 grados por aire, cuando yo le ponga la líquida o Linguano Custom, ese disco va a bajar 10 grados fácil, facilísimo. Es mucho 10 grados, ¿eh? Entonces, extrae el calor de la zona y lo quita fuera del chasis, siempre que pongamos los ventiladores sacando el aire, ¿vale? Es el mejor sistema de refrigeración premontado que existe para que hoy podemos adquirir, la All-in-One, ¿vale? A no ser que sea la Custom. Lo que pasa es que la Custom ya no es premontada, ya hay que currar. La Custom, ¿la has montado alguna vez? ¿No? ¿Por qué no? Hombre, mola, tío. Ahora verás un vídeo. Bueno, es verdad. Mira, yo en algunos chats, en unos talleres de refrigeración líquida, a veces le digo a la gente, mira, coge el tubo, yo cojo el racor, ¿sabes? Esto en flexible, tú lo sabes. Entonces yo cojo el racor, tú el tubo, y yo te tiro a ti y eso no se sale. En una refrigeración custom de tubo flexible, la seguridad es prácticamente absoluta. Ya puedes montarlo, cerrarlo, apretar y encender directamente. En una custom con hardline, con tubería rígida, es cuando tenemos que ir con un poquito más de cuidado, porque los tubos no están cogidos con la misma fuerza que con una flexible. Sí. Porque el tubo es de metacrilato. El compañero decía de que hay unas herramientas para cortar el tubo y de que algunos tubos, incluso cuando están cortándolos, se agrieta, ¿vale? No lo sé el material que vienen, pero seguro que no. El metacrilato ya no se utiliza. Ahora cuando estemos en la custom, te voy a contestar todo esto. Seguramente que hay más gente que tiene ganas de hablar de custom, ¿vale? Uy, a ver. Pero ya estamos entrando, ¿eh? Ahora viene una fotito para que veáis lo que son las All-in-One. Son refrigeraciones que ya vienen premontadas, que ya está todo montaico, inclusive para la gráfica o para el CPU, ¿vale? Y ahora vienen las Customs. Las Customs, aquí es lo que más nos gusta a todos, me parece, ¿no? Ahí tenéis el cuadro, que el cuadro ahí me ha encantado hacer ese cuadro, porque ahí pinga, pinga, ahí todas las estrellas amarillas. Pero bueno, las características de una Custom son iguales que una All-in-One. Son las mismas. Si tengo el mismo radiador, con la misma bomba, con los mismos tubos, pero esta es custom, ¿va a refrigerar más? No, es lo mismo, ¿vale? Pasa que vamos a ver qué mejoras tiene, ¿vale? Lo bueno de una custom es que podemos escoger cada pieza que compone la refrigeración líquida. Yo puedo escoger un bloque, puedo escoger un tubo, puedo escoger un racor, puedo escoger el radiador que yo quiera, del tamaño que yo quiera, grosor, ¿vale? Esto es una cosa que tiene buena la custom, ¿vale? Los radiadores de la All-in-One, esto es otra cosa. Los radiadores de la All-in-One suelen ser de aluminio. Esto en la mayoría de los casos, los radiadores son de aluminio porque son más baratos, ¿vale? Y en el caso de una custom, pues podemos escoger un radiador de cobre. Ya habéis visto que el cobre es el doble de eficiente que el aluminio en transferencia térmica. Entonces esto es importante. Las hay All-in-One de aluminio. De cobre. Las hay All-in-One de cobre. Son un poquito más caras, pero por eso son más caras. Hay que mirar eso, ¿vale? Porque a veces te gastas ahí 200 pavos en una All-in-One y es un radiador de aluminio. Oye, tal vez sea la hostia, pero lo mejor es la de cobre, ¿vale? Fijaros, ahí os pongo lo de la transferencia térmica de aluminio, es casi el doble, ¿vale? Entonces, otra cosa que tiene es que podemos elegir libremente la dimensión de nuestra refrigeración. Podemos adaptarla a nuestro setup y la versatilidad de poder escoger qué quiero refrigerar en una custom. Yo puedo refrigerar por agua en una custom el CPU, la gráfica, puedo refrigerar las RAMs, puedo refrigerar el disco M2. Entonces, con un sistema de refrigeración le meto más cosas. Refrigero todo por agua. Le podría echar el aire caliente dentro ya, porque todos los componentes críticos están enfriados por el agua. Otra cosa que suelo decir en un vídeo de este tipo es que cuando hacemos una refrigeración mixta, aire y agua, por ejemplo, yo refrigero todo por agua, pero el M2 no, el disco M2 no, está por aire. Entonces, en este caso, tener cuidado de no tirar el aire desde fuera hacia dentro del PC caliente, porque cuando pase el aire por el radiador saldrá caliente. Si tiramos el aire caliente, dentro el disco M2 va a sufrir, petará. No se romperá, pero llegará a unos 70 grados, que es su temperatura alta, donde entra en throttling, que se llama el estrangulamiento, y empieza a bajar su rendimiento. Y en el caso del disco M2, cuando baja el rendimiento no es progresivo como el procesador. Baja de un 100 a un 10. O sea, viene leyendo a toda hostia y baja un 10% de rendimiento hasta que no le baje la temperatura.
y se nota, ¿eh? En un juego, en lo que estemos haciendo, se nota y mucho, ¿vale? Así que bueno, es lo que comentaba, ¿no? Tiene máxima versatilidad. Una custom tiene la máxima versatilidad que nos podemos echar a la cara, porque ahí podemos poner lo que queramos. Y si lo metemos todo en el loop, tenemos prácticamente todo refrigerado por agua y podemos... ¡Uy! Y podemos, si lo refrigeramos todo, podemos meter... ¿Por qué? Con una refrigeración líquida, cuando tú metes el aire desde fuera, utilizas el aire de fuera para pasar por los radiadores, ese aire está más fresco, ¿vale? Eso está en play ahí. Lo mejor es coger el aire de fuera, ¿vale? Date quieto ahí. Porque si cogemos el de dentro está viciado, está caliente, ¿vale? Entonces se va a enfriar menos el radiador. Si cogemos el de fuera va a ser más eficiente, pero tiramos el aire caliente dentro. Eso solo se tiene que hacer cuando todos los componentes críticos de dentro están refrigerados por agua. No de otra forma, porque si no al final tendremos el PC súper fresco con un overclock de la hostia, pero el disco, por ejemplo, va a estar funcionando al 10%. ¿Vale? Hay que ir al loro. Esto es un pequeño gráfico para que veáis cómo funciona una refrigeración líquida, tanto custom como all-in-one, ¿vale? Ahí tenéis un poco el circuito que hace, ¿no? Por aquí coge, por los bloques coge el calor y en el radiador pues se mueve y se va el calor y lo transfiere a los radiadores y se va, vuelve al loop en fresco, ¿vale? Ahí viene un pequeño vídeo donde estoy pues rellenando el loop del PC que tenéis ahí atrás, el Lila Pause, ¿vale? Que ahí están los tubos, fijaros que está el líquido, no hay líquido, que lo voy a poner, para que veáis un poco también cómo va entrando, ¿vale? Este PC fue curioso montarlo, tuvimos unos problemas interesantes en el directo. Deca explica la temperatura del agua de la water cooling, dice. Vale, pues lo explicaré. Ahora te lo explico perfectamente, Javi, sin problemas. Headpipes, dice Lomar. No es headpipe, es headpipes, de calor, ¿vale? Voy a explicar, mira, aquí por el streaming me pregunta un chico que os comente un poco lo que es la temperatura del agua. En una refrigeración líquida custom, el agua se va calentando, ¿no? Y coge temperatura. Nosotros ahora tenemos, teniendo una refrigeración líquida custom, tenemos la temperatura del CPU, tenemos la temperatura de la gráfica, la temperatura del disco y tenemos la temperatura del agua. Hay que monitorizar la temperatura del agua. Ay, sí, tú me habías dicho algo. No. Tienes que poner un agua. Yo ahí estoy utilizando ahora agua destilada con glicol, que es un componente que lo que hace es evitar que... No, lo que hace es evitar que crezcan organismos dentro, como algas o cualquier cosita de esta, y evita la oxidación. ¿Por qué? Porque por dentro tenemos varios componentes metal, inclusive hay varios metales distintos, y el glicol nos ayuda a evitar la corrosión y la creación de algas, ¿vale? Es agua destilada con glicol, pero que sepas que hay líquidos premontados que ya vienen para echarlo directamente, ¿vale? ¿Cómo hago los colores? Yo lo que hice aquí, lo que pasa es que esa parte del vídeo no te la enseñé, utilicé agua destilada con glicol, entonces creé un líquido transparente. Lo que he hecho es utilizar unos dyes que se llaman, o son colorantes, que vienen especialmente para refrigeración líquida. No. Podrías hacer la prueba. Lo que pasa es que, por ejemplo, si fuese tinta, tal vez se te mancharían los bloques, ¿vale? Yo te recomiendo utilizar los que son para esto, porque aparte valen 4 o 5 euros, ¿sabes? No valen mucho. Y el agua destilada vale poquito. Lo interesante es que yo tengo tres colores. El azul, el amarillo y el magenta, o rojo, RGB. Y con eso creo todos los colores. Esto en el vídeo de este directo pues lo hice antes, ¿no? Empecé para coger el violeta, me puse en el Photoshop y le dije, este violeta. Y me puse a mirar la carta de colores y estaba compuesto por un 60% de magenta y un 40% de cian. Hice eso y quedó el violeta. ¿Sabes? Claro, fácil. Y justo como el mod era Lila Pause, incluso había hecho algunas cosas de impresión, yo ya tenía el lila que quería, ese lila. Y me lo dijo el Photoshop y fue muy bien, ¿vale? Volviendo a lo que me preguntaban por internet, una cosa importante a monitorizar en una refrigeración líquida custom es la temperatura del agua, ¿vale? Esto es importante que lo sepáis, lo estuvimos comentando recién con Acuántico. Porque nosotros podemos montar una refrigeración líquida custom y ya nos metemos en custom, ¿vale? Si tenéis alguna pregunta de custom, le damos, ¿vale? Justamente es para esto ahora, esta charla, ¿vale?
Ah, se pasó el cuadrito, luego se lo pongo de nuevo. ¡Eh! Ahí se queda. En una refrigeración líquida custom nosotros podemos... podemos dimensionar mal la refrigeración líquida. Podemos montar, por ejemplo, menos radiadores de lo que son necesarios. Y cuando le estamos metiendo más calor de lo que podemos disipar, puede haber un problema bastante grande. Puede que el líquido, por más ventilador que tú le pongas al máximo de revoluciones, el líquido no pare de subir de temperatura, porque no tenemos radiador suficiente. Entonces, es importante que no solo monitoricemos la temperatura del CPU en una refrigeración líquida custom. Hay que mirar a qué temperatura está el agua para saber qué tan eficiente es nuestro sistema, ¿vale? Lo importante es que se estanque. Que diga, vaya subiendo, tú le pones ahí a jugar a tope. Te pones ahí, yo qué sé. Le pones el Red Dead Redemption 2, que eso estalla, ¿vale? Lo pones a tope y lo dejas. La temperatura del agua no va a ser como el CPU, directamente 70 grados. Va a estar en temperatura ambiente y va a ir subiendo poco a poco, ¿vale? Y seguirá subiendo hasta que un momento se para. Se tiene que parar. Si no se para, tenemos un problema. Y cuando se pare, por ejemplo, imaginaros que el agua está a 50 grados, ¿vale? Nosotros tenemos una temperatura ambiente de 30 grados, ¿vale? Pensar por qué os digo esto. Porque nosotros estamos enfriando el agua con el aire del ambiente. No hay magia. Yo nunca voy a tener el líquido más frío que el ambiente. Porque utilizo el propio aire del ambiente para enfriar ese cobre que está enfriando el agua, ¿vale? Entonces, la diferencia que tengo entre esos 50 y 30, ¿vale? Yo tengo 50 en el agua, 30 en el ambiente, 20. Ese número 20 se llama temperatura delta. Ese número se utiliza para medir la eficiencia de nuestro loop. Cuanto menor sea la temperatura delta, más eficiente es. Entonces, si por ejemplo tenemos la temperatura delta en 20 grados, está un poco pasada de lo que se le llama límite aceptable, que el límite aceptable está en unos 15 grados, ¿vale? Como límite aceptable, como eficiencia pura. Siempre que se estanque en 20 está perfecto. ¿Por qué? Porque se estancó en 50 grados. Si se me estanca en 80 grados, no me voy a relajar tanto, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando empiece a levantar temperatura el agua, levanta la presión dentro del sistema. Pero lo que vosotros tenéis que mirar es esta temperatura delta. ¿Por qué digo esto? Porque no es lo mismo refrigerar el PC por refrigeración líquida custom en invierno con el aire puesto, perdón, en invierno con 15 grados en nuestra habitación, o en verano con aire acondicionado o sin. Hay algunas personas que tienen el PC en el altillo sin aire acondicionado en verano y ahí adentro hacen 30-35 grados. La temperatura del agua no va a estar a 40 grados, ni a harto vino. Va a estar a 50-55 grados. Pero nosotros tenemos que mirar eso, la temperatura delta. Que yo tengo 40 grados en el ambiente donde estoy, me estoy asando, pues el líquido no tiene que pasar de 55. Porque ahí está la eficiencia, ¿vale? Un poquito para que tengáis esa idea. Hay una forma de monitorizar la temperatura del agua muy, muy buena, es que es poniendo en el loop. Nosotros habíamos visto, ¿veis como yo tengo aquí? Que hay una especie de ruedita, que simplemente es un indicador visual de que el líquido se está moviendo, ¿vale? Hay aparatitos que son similares, que van ahí, que se ponen en el medio de los tubos y que lo que hacen es ser un termómetro, medir la temperatura del agua. Y esas temperaturas, por un cablecico, nos lo mandan a la placa base. Si nosotros tenemos una buena placa base, podremos enchufarlo ahí y la placa base nos dice, oye, ¿por qué quieres que suba las temperaturas de los ventiladores? ¿Por la temperatura del CPU? ¿Por la temperatura de la gráfica? ¿Por la de la placa base? ¿O por la del sensor externo? En el sensor externo tendremos la temperatura del agua. Entonces solo movemos los ventiladores a razón de la temperatura del agua. Yo tengo más o menos una temperatura ambiente de 30 grados normalmente en mi habitación y le digo, pues mira, cuando empiece a llegar a 40 el agua, empiezas a darle caña a los ventiladores. Si no, no te quiero ni oír. Que sean los ventiladores a 800, 600 revoluciones. Porque no hace falta. Y de esa forma podemos gestionar el loop de RL que sea más eficiente y podemos inclusive evitar problemas. Porque si levanta mucha temperatura, puede levantar presión, ¿vale? Porque claro, el CPU puede estar 60, 30, 70, 30, va bajando, va fluctuando y los ventiladores detrás de él, ¿no? Nosotros que lo creemos que los ventiladores estén tranquilitos, ¿vale? Es una cosa interesante. ¿Qué otra pregunta tenéis sobre refrigeración líquida custom? ¿Tú ninguna? Sí, ya lo tienes todo claro, ¿eh? Dispara, dispara. Sí, todo custom. Sí. Sí. A mí refrigeración líquida custom, yo digo, sí señor.
Sí, sí, me encanta la refrigeración líquida custom. No solo por estética, sino por eficiencia. Es porque yo soy fanático de los PCs silenciosos. A mí no me gusta nada tener un PC al lado que es una turbina, lo odio. Le meto una patada. Hace poco monté un PC, un servidor en mi taller, que pues tenían unos disipadores para los discos duros, que eran unos ventiladores que hacían mucho ruido, no me gustaban nada. Los tuve una semana y te juro, no veía la hora, estaba a punto de coger el alicate y cortar el cable, ¿eh? Porque es insoportable el ruido que generan los ventiladores. Y cuando hacen mucho ruido, y tienes ahí... Yo me ponía los cascos, estaba trabajando sin música ni nada, me ponía los cascos para no oírlo, ¿sabes? Entonces yo soy muy fanático de esto. ¿Qué pasa? La refrigeración líquida es muy eficiente, es lo más eficiente que hay. Yo monto pues, en un chasis pues, varios radiadores, tengo mucha capacidad de refrigeración y tengo un PC con los ventiladores que hacen así, abanican. Así hacen, nada más. Y me alcanza. Sin ir más lejos, este PC es el que estamos viendo aquí. Tengo una refrigeración líquida custom, pero no le he puesto ventiladores. ¿Por qué? Porque de forma pasiva, el aire pasa por el radiador y enfría las aletas de cobre. Y ya me alcanza. ¿Por qué? Porque también no tengo mucha generación de calor. ¿Vale? Porque tengo un procesador que es relajado, no estoy jugando, ¿vale? Entonces, me alcanza y he hecho un híbrido de líquida a pasiva. Pero ¿qué pasa? Siempre la custom va a ser muy interesante por esto, ¿no? Porque podemos gestionar mucho mejor el PC y estar más fresquito y más silencioso. La Corsair en particular está muy bien, está muy bien. Yo te la recomiendo, sí, yo te la recomiendo, está bien. Yo la he probado, he montado, no lo he dicho todavía, pero la he montado y está muy bien. Lo que te diría es que mires que hay más opciones que pueden ser mejores e interesantes. Corsair es una marca que a mí me gusta mucho particularmente, pero claro, estamos pagando un poquito de marca, ¿vale? Que si te gusta Corsair y quieres ir a lo seguro, dale caña, ¿vale? ¿Por qué? Porque tienes ahí lo que te gusta, lo gestionas todo por tu Corsair Link, con sus comandos y tal. Si te gusta... Sí, sí, con un solo programa y con ninguno también. Yo es que no uso ninguno. Pero bueno, ya veo que vas por buen camino, sin programas, no de gestión, de ventiladores ni hostia. Pues bueno, la Corsair está muy bien. Lo que hay que mirar de la Corsair, que eso lo tengo que confirmar, porque lo he visto, pero se me va. Que los radiadores sean de cobre. Que lo que has aprendido aquí hoy, pues revísalo, no compres sin mirar. Que los radiadores sean de cobre, ¿vale? Es importante, ¿vale? Yo diría que también, no puede ser. Tengo que mirarlo, tío, tengo que mirarlo. Normalmente, cuando son de cobre, a veces se ve que es cobre, porque está el color cobrizo de fondo, ¿vale? Pero estos están muy pintados de negro, están muy bien pintados. Y muchas veces lo hacen para tapar el aluminio, ¿vale? Lo tengo que mirar. Pero posiblemente tengan dos gamas de radiadores. Tengo que mirarlo, tío. Y es una cosa que lo estoy suspendiendo hace mucho tiempo ya, demasiado. Que no te pueda contestar esto me da mucha rabia. Ahora cuando terminemos aquí, vamos para allá lo miramos, tío. ¿Vale? Dime. Vale, me está comentando el compi si yo considero que al llegar a un punto de gráfica, yo por ejemplo tengo una gráfica muy potente que genera mucho calor, si lo considero muy recomendable hacerlo, ¿vale? Mi respuesta es fácil. Si no te molesta el ruido que hace la gráfica, no. Pero luego está el otro tema. ¿Por qué? Porque tú tienes tu disipador en la gráfica que hace ruido, porque el ventilador cuando te pones a jugar aquello empieza a hacer vueltas y empieza a hacer ruido. Luego está el hecho de que con la líquida va a trabajar mucho más fresca, ¿vale? Por ejemplo, en aire va a estar trabajando a 80 grados tranquilamente, cualquier gráfica potente, ¿vale? Y por líquida lo puedes tener a 55, tranquilamente. Aquí viene lo segundo, ¿no? Cuando no calienta tanto el componente electrónico, dura más. Alargamos su vida útil. Una gráfica puede durar 8 años y más también, ¿no? Y todos vosotros me diréis, pero yo la gráfica dentro de 2 años la cambio seguro. ¿Vale? Entonces, ¿para qué quiero esto? Luego está el hecho de que puede que tu gráfica haya salido buena y te dure 8 años. O puede que tu gráfica dure 4, porque ha salido así. Y si la machacas y le haces overclock, a los 2 años te petó. Y dices, hostia, ahora no la puedo vender. Y esta gráfica vale 700 pavos de segunda mano. Dios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hasta cierto punto piensa que una refrigeración líquida custom tú la montas una vez. Compras el bloque, los tubos, los radiadores, y cuando cambies el setup, eso se queda. No lo vas a cambiar. A no ser que el bloque de la gráfica, que es el único componente, vas a tener que cambiar
porque la gráfica tal vez cambie de dimensiones y de distribución. Todo lo demás no lo tienes que volver a comprar. Entonces es una compra para mucho tiempo. Lo único que se va a gastar es la bomba de agua. Es la única que puede llegar a tener un sufrimiento de uso. Tiene unas horas de uso. Dime. El compi está preguntando, cuando tú te haces un loop con tuberías rígidas, ¿hay muchos problemas para cambiar componentes? El único problema que vas a tener es para los componentes que estás refrigerando por agua. Todo lo demás, no. Piensa que tú haces una trazada con tubo rígido y le pasas el tubo pegadito a la RAM, dices, hostia, qué guapo que ha quedado. ¿Y quieres quitar la RAM luego? ¿Qué haces? Que te lo cuento, ¿eh? Como te lo cuento, me ha pasado. A mí no me ha pasado, pero hay gente que me ha dicho, hostia, Deca, me ha petado la RAM, tío, y no la puedo cambiar. Y claro, no pasa nada, porque purgas el circuito, quitas el líquido, tienes que quitar el tubo, cambias la RAM y vuelves por el tubo. Es un coñazo. Cuando una cosa haces así, cling, cling, la pones y la quitas, ¿vale? Pero ¿qué pasa? En rígida, la gráfica y el CPU mueren ahí. Entonces, si tienes que cambiar algo, si eres de trastear, si te gusta trastear y vas cambiando componentes, te recomiendo flexible, de cabeza. Claro. Tú en flexible, por ejemplo, cambias el CPU, si no cambias placa base, inclusive si cambias placa base también, quitas el bloque, quitas el procesador, pones el procesador y vuelves a poner el bloque, no tienes que desarmar la RL. Es cómodo. Para aquel que trastea, hay gente que, yo qué sé, cada 4 o 5 meses está cambiando, porque le gusta probar, ¿sabes? Hay gente que lo hace y es completamente viable. Entonces a ti te digo, si eres así, vete a por flexible de cabeza. El rígido está guay. A no ser que te guste, te mole currar. Digas, hostia, cada 6 meses le hago mantenimiento a mi RL y le cambio el CPU o le cambio la gráfica, que los hay también. En ese caso, pues tira con rígida. Pero sí que hay esa complejidad, ¿vale? A ver si dicen algo por aquí. Vale, el Javi, mira, el Javi me estaba preguntando sobre la temperatura delta y nos da las gracias. ¿Qué más? ¿Cuánta cantidad de líquido se coloca? ¿O cómo se mide la cantidad necesaria? Pregunta NDA. ¿Cuánto líquido colocas en una refrigeración líquida custom? ¿Y cómo se mide? Pensad una cosa, no hay un mínimo. El mínimo es que pues, no entre aire en la bomba. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si entra aire en la bomba empieza a hacer ruido. Porque se forman burbujas y hace ruido. ¿Vale? ¿Pero qué pasa? Una vez que ese líquido empieza a subir en el depo, puedes dejarlo al mínimo si quieres el depo, pero queda un poco feo, ¿no? Inclusive si llegas a mover el PC le va a entrar aire a ese loop y luego cuando lo enciendas hará ruido. Lo importante es que nunca entre aire en el circuito en el momento que lo enciendas. Después todo lo demás es a gusto del consumidor sin llegar a un límite. No lo pongas nunca al tope, ¿vale? Nunca montes una RL custom y pongas el líquido hasta arriba del todo, que pones el tapón y lo apretas. No, porque eso cuando se calienta empieza a levantar un poco más de presión de la que hay y esa presión empuja hacia afuera y eso no es bueno. ¿Vale? Eso no es bueno. ¿Y cómo lo mides? Lo mides visualmente. Cuando lo pones en el depo, piensa que cuando enciendas la RL el líquido empezará a moverse, ¿no? En el momento que ya el líquido está volviendo y ese depo ya no baja, pues visualmente lo que tú quieras, ¿vale? ¿Qué más? Vale, ya está. Mira, ya lo había quitado el comentario, pero ya está. Vale, pues está. ¿Tenéis alguna pregunta más? Tú ya te contesta. Pasta térmica. ¿Qué dime? Vale, lo de la pasta térmica. Vale, ¿sabes lo que hace la pasta térmica? Exactamente. ¿Sabes cómo funciona? Sí. ¿Quién no sabe para qué es la pasta térmica? ¿Alguno? Vale, pues ya está, lo voy a explicar, ¿vale? La pasta térmica, ¿sabes lo que es primero? Vale. Se utiliza porque cuando tú pones, aquí este es el CPU, ¿vale? Y pones el disipador encima, claro, tú lo ves que eso encaja genial. Aquello está todo plano, está perfecto, pero realmente cuando tú te acercas a mirar muy de cerca, tanto el CPU, más raro, como el disipador que pones arriba, tiene irregularidades. No es perfecto. Hay canales, ¿vale? Piensa que la transferencia térmica se hace por contacto. Si yo, por ejemplo, pongo el disipador arriba del CPU y quiero sacar ese calor que está en el CPU, pero por lo que fuese, estoy tocando el 50% de la superficie, estoy disipando el 50% del calor que podría disipar si contactase al 100%, ¿vale? La pasta térmica se encarga de eso, de coger y meterse por esos huequitos y hacer que aquel contacto que no tenías a pleno, o sea, que no tenías físico real,
que se haga por medio de la pasta térmica. ¿Por qué? Porque la pasta térmica tiene una conductividad térmica muy alta. Entonces, cubre ese hueco. Él me preguntaba, ¿qué pasta térmica utilizaría? Correcto. Tal cual. No, no, es ineficiente. Lo que ha comentado él es importantísimo, ¿eh? Él acaba de decir, por ejemplo, la pasta térmica tiene conductividad térmica y mucho más alta que el aire, pero mucho menor que el propio disipador. Por lo tanto, lo más importante es que todo lo que podamos apoyar del disipador se apoye. Y el resto que lo cubra la pasta térmica. ¿Por qué? Porque él decía, hay gente que pone mucha pasta térmica, pero mucha. Entonces al final el disipador está flotando por encima de la pasta térmica, pero la pasta térmica es menos eficiente que si lo tuviésemos tocando disipador con disipador, ¿vale? En la mayoría de las pastas térmicas, ¿sí? En la gran mayoría, porque las hay de metal líquido, ¿vale? Y ese metal líquido ya es otra cosa. Y si quieres te lo cuento, el metal líquido, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado con estas pastas térmicas, porque, por ejemplo, la mayoría de metales líquidos son incompatibles con el aluminio. Cuando las pones sobre el aluminio, se lo come el aluminio. Le haces un agujero al disipador que lo flipas. Y al final te lo estropea y no sirve, ¿vale? Y también son conductoras eléctricamente. Claro, es un metal. Ya ves. Y el líquido, el cabrón, ¿sabes? Que se cuela ahí. Es un peligro, ¿eh? Es un peligro. Sí. Tú puedes... El compañero me está preguntando, ¿tú puedes hacer un delete al CPU y luego meterle una líquida? Evidentemente. El Grido ha hecho eso y más. El Grido, un chico del canal, por ejemplo, lo que ha hecho es hacerle un delete. ¿Sabéis lo que es un delete al CPU? ¿Sí? Vale. El delete es destapar el procesador. El procesador normalmente tiene una chapita. ¿Qué están haciendo ahí atrás, tío? ¿Están montando un lío? Mira, ¿ves? Este es un CPU. Y tienen la chapita aquí arriba. Lo que haces con el delete es quitarle la chapita. Y te queda... Te queda el propio procesador de verdad a la vista. Y al tacto. Y lo que hacen es poner el disipador ahí. ¿Vale? Entonces, puedes hacer un delete y poner el disipador directamente al die. ¿Vale? Del CPU. Y es mejor. Aunque... El IHS, ¿cómo? Sí. No, eso es distinto. Vas a enfriar más el die del CPU, pero tampoco vas a sacar mucho más calor. Sencillamente vas a ir más directo a donde está el calor, pero el calor va a ser el mismo. La diferencia de la temperatura delta la vas a cambiar con velocidad de ventilador o radiadores más grandes, con o sin delete. Eso es importante, ¿vale? Puedes montarlo sin el IHS. Hay adaptadores que se ponen en el socket y que haces que porque cuando le quitas el IHS no puedes apretar con la maneta de la placa base, claro. Pero hay adaptadores que te dejan el CPU clavado en el sitio y dejan el die a la vista. Y tú vienes con el disipador directo al die. Pero ¿qué pasa? Si es un buen disipador, un buen bloque de relé, es de cobre igual que el IHS. Ganas unos grados, ¿eh? Para aquellos que pelean por grados, por pocos grados, se mejora un poquito. Pero 4 o 5 grados. Esto si vas muy al límite, ¿vale? Si vas a overclockear muy al límite o quieres pelear por 5 grados. Yo por 5 grados ni subo los ventiladores de revoluciones, por lo tanto... Claro, ¿qué estás a 50? Pues te dejo a 50. Que si le hacía todo esto, bajaba a 45. Lo importante es que se mantenga estable. Si hay una diferencia. Me pregunta si hay diferencia en el CPU en cuanto a rendimiento si trabaja a 45 o a 55 grados. No. Mira, no hay ni diferencia si trabaja a 30 o a 80 o a 90. Siguen trabajando igual. El CPU no baja el rendimiento. Cuando entra en una cosa que se llama throttling o estrangulamiento,
que la temperatura ambiente de un CPU es a los 100 grados, es ahí cuando empieza a bajar el rendimiento para paliar ese exceso de temperatura. Pero hasta los 100 grados, él sigue tirando millas. Igual que a 35. Exactamente igual. Por eso mismo es que es importante regular esto, porque el calor va a seguir viniendo y cada vez más. Y si sigue subiendo el CPU, seguirá saliendo calor. Entonces es importante vigilar la temperatura del agua, ¿vale? Es importante en una custom. Pero en el caso de CPU o la GPU, lo mismo. La GPU puede estar trabajando hasta más de 100 grados. Pero... y cuando trabajan muy calientes a 100 grados, la vida útil desciende bastante, ¿vale? Pero claro, es que lo que pasa es que un procesador dura muchísimos años, chicos. Muchísimos años. Hace poco hablábamos con un compi que está aquí atrás. Bueno, tenéis ahí, los que estáis ahí por internet estáis viendo la que están liando aquí atrás. Madre mía. ¿Qué estábamos diciendo? Ah, tenemos un compi aquí atrás, tío, que tiene un... El chico que tiene aquí la LAN Party más datos compartidos de todos, que tiene más de 50 teras, ¿vale? Él tenía un PC con un procesador de primera generación de Intel, un 920. 920, ¿eh? Estamos hablando de un socket 1366, un PC que tiene más de 10 años. Y ahí está el procesador, funcionando. Él, por ejemplo, no es una persona como yo o como muchos de vosotros que cambia el hardware a menudo. Lo tiene ahí hace 10 años funcionando. Si lo hubiese tenido muy alta temperatura, tal vez no le llega a los 10 años. Tal vez le peta antes. Por eso también es importante saber cómo usas tú el hardware. Oye, que yo de aquí a 4 años... ¿Qué 4 años? 3 años lo cambio fijo. Pues métele overclock. Machágalo para que te saque el máximo rendimiento. ¿Vale? Pero siempre trata de bajarle las temperaturas todo lo posible para que, por si accidente fuese que tuvieses un procesador malo y te vaya a petar, pues no pete. Que le pete al que le venga luego. Claro. Porque luego tú lo tienes que vender para volver a hacer el update. Cuando tú vayas a comprar otro, tienes que venderlo y tiene que funcionar. ¿Vale? Por eso es cuando compramos cosas de segunda mano, es importante ver cómo lo han utilizado. Muchas veces a mí me dicen la gente que yo compro gráfica o a veces compro cosas de segunda mano, porque hay gente que dice, oye, me quiero montar un PC, pero con piezas de segunda mano, ¿me las consigues tú? Pues yo le echo una mano, ¿vale? Entonces, muchas veces pregunto, ¿cómo lo has usado? O lo tanteo, o miro en el foro, si es un forofo del overclock, pues siguiente, ¿sabes? Y muchas veces la gente me dice, no, siempre ha estado con líquida. Siempre ha estado con líquida, son temperaturas contenidas. Por más que le haya hecho overclock. Le ha hecho un overclock de la hostia, pero no ha subido de 60 grados el procesador. No, está bien. No, el problema no es el overclock. El problema es la temperatura en la que haya estado trabajando 24-7 o muy sostenida, ¿sabes? Porque luego las jornadas de juego también hay que ver cómo son. Yo me echo a jugar y me echo 3 horas. Perdón, me tiro 3 horas. Pero a veces hay gente que se tira ahí 10 y 12 horas jugando. Y con el overclock y el PC a 80 grados. Ese procesador está más cañado. ¿Vale? Es importante. ¿Dicen algo más por aquí o qué? Hay un chico que se llama Omar López que dice que Mi 5 y Mi 7, 2400 y 2600. De hace 7 generaciones. Tienen 7 años. Y el 2600 tira muy fuerte, ¿eh? El 2600 va muy bien. Al 2600 le puedes meter hoy una 2060 o 2070 y jugar tranquilamente a cualquier cosa, ¿eh? Con un procesador de hace mucho tiempo. Y dice que no tiene más de 65 grados en las temperaturas. Muy bien. Dice el Javi, dice, Deca, si se superase la delta a unos 5 grados no pasaría nada. No pasa nada, Javi. No pasa nada. El problema es que se estanque. Un chico me preguntaba, oye, si la delta se pasa a 5 grados, ¿hay algún problema? No, el problema es que, el problema sería si no parase de subir esa delta. Si empezase a subir 15, 16, 20, 21, 22, no para, hay un problema. Pero si la delta se sostiene en 20 grados, quiere decir que para que sea eficiente del todo, podrías poner los ventiladores más fuerte o añadir más radiadores. La contienes a los 15 grados y está equilibrada. Pero si mientras que no suba de 20 grados, está bien. ¿Vale? ¿Qué más? Un chico dice, ¿las bombas de agua hay alguna característica para elegirla? Es interesante. ¿Cómo escoger una bomba de agua? Yo normalmente utilizo una regla muy fácil. Si me molesta el ruido, no me vale. Es muy fácil, ¿vale? Pero bueno, técnicamente tenéis que saber ciertas cosas. Hoy día se encuentran bombitas de agua por 15 euros, 20 euros, ¿vale? Una bombita de agua. Y funciona. Y va bien, y tal vez no haga ruido. Y dices, hostia,
va muy bien. Pues cómprala, que está bien. Pero aquí tienes que tener en cuenta lo siguiente. La bombita de agua, en donde pete, se calienta el PC y tienes que apagarlo. Entonces, ya podrás tener todo lo demás funcionando perfectamente, ningún problema en el Windows, pero si pete la bomba y el líquido no mueve, se te calienta el líquido estancado en el bloque y se lía parda. Entonces, tú dependes de esa bombita, ¿vale? Entonces, si vas a comprar una baratica, pues te digo, compra dos. No, no, compra dos, ¿por qué? Porque dices, inclusive te lo digo con las bombas caras. Compra dos, porque luego tú vas y dices, oye, Deca, que me he comprado una bomba de 70 pavos, me ha durado 5 meses y me ha petado, porque te puede pasar. Puedes comprarte una de 70 pavos y que pete. Pero si tú coges igualmente, siempre ten en cuenta de que es bueno tener una segunda bomba. Es muy importante, porque te va a pillar en el peor momento. A este chico que os yo comentaba del Inter 920 de primera generación, que le ha durado 10 años el PC, pues hoy le ha petado el PC, hoy, en la LAN Party. Hoy en la LAN Party, tío. Y aparte, estuvo jugando 2 horas, encantado la vida, y hoy le peta. A las 2 horas de haber jugado en la LAN Party. Es una putada. Si te pasa con la bomba, tienes que parar el PC. Y lo tienes que parar y no lo puedes encender porque se calienta y peta y se sale líquido y la lías parda. Entonces la bombita es importante. ¿Cómo la escogemos? Hay cosas que tenéis que tener en cuenta que es muy importante sobre, por ejemplo, la marca. Hay muchas cosas chinas hoy día, ¿vale? Mirar la marca. Incluso hay chinas buenas, ¿vale? Mirad el tema de la marca. El tema de que, por ejemplo, tenga el tamborcito interior de cerámica. Eso es importante. El formato de la bomba. Hay muchos tipos de bombas. ¿Cómo empujan el agua? Hay varios sistemas, ¿vale? Los más conocidos son la bomba DDC o la bomba D5, ¿vale? La bomba DDC, por ejemplo, tiene una característica que cuanta más fuerza tenga o más resistencia tenga el loop, ella funciona mejor. Se encuentran restricciones a medida que va avanzando el líquido. Por ejemplo, un bloque que tiene muchos microcanales y el líquido hay que meterle fuerza para que entre. La bomba de DC se desempeña mejor, ¿vale? Es más baratica que la de 5, pero es bastante más ruidosa que la de 5. La de 5 es una bomba que trabaja muy relajada, no hace ruido, tiene un buen caudal igual que la de DC. Suele ser un poquito más cara, es el estándar hoy día de calidad, ¿vale? La de 5. Pero ¿qué pasa? No reacciona tan bien a la restricción, aunque un loop normal de una gráfica y un CPU y un bloque más de lo que sea, pues no tiene restricción suficiente como para que la de 5 tenga problemas, ¿vale? Una cosa que se suele hacer en loops avanzados importantes de PCs que tú dices, oye, yo esto quiero que no falle, se ponen dos bombas en el propio loop. Hay tops de bombas porque la bomba sola no funciona, funciona con una placa que va encima y se le pone encima. Y se ponen dos bombitas en paralelo. Si falla una, la otra sigue moviendo. A ti te alerta porque te dice, oye, que eso está fallando, te dice el Windows. Porque tiene un sensor de como un ventilador. Oye, que eso está a 0 revoluciones, ha petado. Tú te enteras, ya te vas pillando otra, pero no te quedas sin PC. Eso es una cosa interesante. Entonces, mirar que sea el tamborcito de cerámica. Mirar el tema del caudal, ¿vale? Porque os vais a dar cuenta de que es mala la bomba si tiene poco caudal. Por ejemplo, hoy día lo mínimo son 250 litros a la hora, mínimo. Y os digo esto hoy día porque han empezado a salir bombitas chinas, que son buenas, que aguantan, y que tienen ese caudal, pero es poquito. Porque una de 5, por ejemplo, mueve 1500 litros a la hora. ¿Pero qué pasa? Te lo tengo que decir, yo una bomba de 5 la pongo al 30%. No mueve 1500, mueve 250, ¿vale? ¿Pero qué pasa? La tengo trabajando al 30%. No, a la de 250 la tengo trabajando al 100%, ¿vale? Es distinto, el motor no trabaja exigido, el motor va, pero de fiesta está, ¿vale? Y te está moviendo el agua, entonces no sufre y durará más, ¿vale? ¿Por qué la pongo al 30%? Por el tema del ruido. Las bombas se oyen. Cuando tienes una RL Custom, los ventiladores casi ni se oyen. Entonces empiezas a oír la bomba, ¿sabes? Y la bombita hace un ruido distinto al ventilador, hace un zumbido agudo que a veces es más molesto que el de los ventiladores. Pero a mí no me hagas mucho caso porque a mí me molesta cualquier cosa, ¿vale? Yo no quiero ruido ninguno, ¿vale? Pero bueno, es así como se escoge una bombita. Vosotros tenéis preferencia, ¿eh? Si tenéis alguna pregunta, me la hacéis. ¿Qué más dicen por ahí? Me pregunta el Yoshimi, un i7 de cuarta generación con una RTX 2060. ¿Qué creéis? ¿Está equilibrado? Está justito, dice aquí el compañero. ¿Cuello de botella no le hará? ¿El qué? El procesador con la gráfica. Pues la pregunta es si el procesador es suficiente, ¿verdad? Vale.
¿Cómo podemos decirle a este compañero que lo compruebe si es suficiente o no? Tú sí sabes, chaval, tú sí sabes. Ahora te lo digo, ¿eh? Es verdad. Lo que tienes que hacer, esto lo pregunta el Yosimi. Tú puedes comprobar cómo te va, ¿a dónde te miro? Te miro aquí, ¿no? ¿Esto está bien o qué? A ver, aquí. Ahí. Es que no me estáis viendo, creo. Pero bueno, lo que tú tienes que comprobar es que no haya que no tengas un cuello de botella en ese CPU. Lo que tienes que hacer es poner un programa tipo Afterburner de MSI. Y lo que hace es activar el HUD para que en pantalla te muestre el uso del CPU y el uso de la gráfica. Si el CPU está trabajando constantemente al 100%, es porque no alcanza a llevar a la gráfica al 100%. Si ves que la gráfica llega al 100% y se mantiene, está equilibrado. Aunque yo precisamente te digo que para mí, está equilibrado. Va bien. ¿Por qué? Porque puede pasar que en algún juego tire más de CPU que de gráfica y ahí le va a quedar corto. Pero el otro que tira de gráfica y el CPU ni lo usa, puede que se encuentre con que el CPU está al 20% y la gráfica al 100%, a tope, ¿vale? Entonces, yo creo que está equilibrado. Ya te toca actualización, porque estamos hablando de un procesador que tiene 6 generaciones de desactualización con una gráfica de este año. Entonces, el siguiente update, no se te ocurra cambiar gráfica. Te quedas con la 2060 y empiezas a subir el CPU. Porque lo importante es que esté equilibrado el setup. De nada nos sirve una 2080 Ti y un 9900K si tenemos un disco mecánico en el PC. Va a ser aquello un tractor, ¿no? Es normal lo que te digo, ¿no? Pero bueno, esto es en general, te lo digo porque mucha gente me dice, no, yo tengo una 2080 Ti, ¿cuánto tienes de RAM? 8 GB. Ah, pues eres muy listo. hay que equilibrarlo todo, ¿no? Me he gastado 1200 pavos en una gráfica, pues le pones mínimo 16 GB de RAM, mínimo, ¿vale? Y un disquito M2, no hace falta ese grande, o SSD, ¿vale? Me lo vas subiendo todo a la par. No hagas descompensaciones que al final, pues el rendimiento general se va a ver afectado, ¿vale? ¿Qué más? Ahí hay otra persona más. Dice el Juan Tejerón y dice, tengo dos rayadores de 360. Dos rayadores de 3 fanes, ¿vale? O sea, dos señores rayadores. Hay que mirar el grosor, pero bueno, ya son dos señores. Y una bomba de 1500 litros la hora, junto a una 2080 Ti y un 9900K. Va sobrado, chaval. Mira bien de temps y la bomba bombeará bien. Se oye sobrado. Perfectamente. Una de 5, tienes un... Bueno, no has dicho una de 5. No has dicho qué tipo de bomba. Me gustaría saber qué tipo de bomba tienes, ¿vale? De grosor mínimo, es un slim, ok. Pero habría que mirar. Si tienes una bombita de 1500 litros a la hora, no puede ser mala. Tiene que ser una buena bomba. Si luego quieres, te pasa por el Discord y lo miramos, ¿vale, compi? Te pones ahí qué bomba es exactamente y te lo digo. Pero yo creo que sí, no vas a tener ningún problema. Me estoy guiando no por las litros horas, sino por la calidad que seguramente tendrá por mover esa cantidad, ¿vale? Y voy a leer una pregunta más de los chicos de aquí y cerramos. Así os libero. Si no tenéis más nada vosotros, cerramos, así os libero, ¿vale? Ya me quedo yo con ellos en el streaming, si eso, ¿vale? Uno me dice, me pregunta aquí un chico, un Ryzen 1800X y una 1070 Ti, no pasa nada, ¿no? Pregunta. No sé a qué se refiere, supongo que se preguntará sobre el equilibrio. ¿Qué pensáis vosotros? Yo creo que está bien equilibrado. Yo creo que está tal cual. Yo creo que está equilibrado, pero puede hacer lo mismo que le dijimos al otro chico, ¿no? Míratelo con el MSI Afterburner y con el HUD activado. Fíjate qué uso tiene el CPU y la gráfica y si hay alguna cuello de botella lo verás, ¿vale? Así que bueno, vamos. Yo me quedaré con ellos yo por allí. A vosotros os doy las gracias por haber estado por aquí aguantándome un rato. Espero haberos ayudado en lo que haya podido. Yo estoy aquí atrás. Cualquier duda que os salga durante la parte, lo que sea, pues pasáis y para eso estamos, ¿vale? Muchas gracias. Ah, exagerado.